Un turista visitó a un famoso maestro y se quedó asombrado al ver que la casa del maestro era una habitación llena de libros. Lo único que había en esta habitación, además de los libros, era una mesa y una silla. A tourist visited a famous master, and he was amazed to see that the master house was a room full of books. The only thing inside this room was a table and a chair. Maestro, ¿dónde están tus muebles? Preguntó el turista. ¿Y dónde están los tuyos? Le respondió el maestro. Los míos, pero si yo solo soy un visitante, estoy aquí de paso, fue la respuesta del turista al maestro. Lo mismo que yo, le dijo el maestro al turista. Master, where are your furnitures? The tourist asked. And where are yours? The master replied. Mine? But if I am just a visitor, I am just passing through, said the tourist. The same thing the master told him. En este evangelio podemos descubrir un tema importante para nuestras vidas como cristianos. In this gospel we can discover an important thing for our life as a Christian. Un tema que tal vez hoy no nos detenemos mucho a considerar, pues el mundo se ha ido encargando de dejarlo de lado, mi hermano y mi hermana. Y ese es el tema de la vida eterna. An issue that perhaps today we do not stop to consider much because the world has been ignored it. It is the thing of eternal life. Como cristianos, Dios nos llama a creer en la vida eterna, no como una fábula, un mito o un cuento para personas buenas que solamente hacen el bien y se portan bien. As a Christian, God called us to believe in eternal life, not as a fable, a myth, a story for good children. La vida eterna, después de morir y dejar esta tierra, es verdadera, es real. No todo termina con esta vida. Dios nos llama a una vida por toda la eternidad. Eternal life after dying and leaving this earth is true. It is real. Not everything ends with this life. God called us to live for all eternity. Es desde esta perspectiva que podemos entender, mi hermano y mi hermana, el consejo de no acumular tesoros en este mundo donde todo acabará, donde todo se acaba. It is from this perspective that we can understand the advice not to accumulate treasure in this world where everything ends. Una organización encargada de buscar opiniones de personas alrededor del mundo hizo una encuesta llamada Los Santos entre nosotros. Estaba hablando de los cristianos y las cristianas. Las personas entrevistadas dijeron en sus respuestas estas palabras: son más auténticos y honrados en sus asuntos personales. Son más tolerantes y respetuosos con las personas de otra raza, color, religión. Son más inclinados a la generosidad, al servicio y a ser voluntarios. Son más preocupados por mejorar la sociedad y el medio ambiente. Y finalmente, son más felices. An organization in charge of seeking opinion of people made a survey called The Same Among Us. The people interviewed said in their answers they are more ethical and honest in their personal affairs. They are more tolerant and respectful towards people of another race, color, or religion. They are more inclined to generosity, service. They are more concerned with the improving society and the environment. They are happier. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Es lo que acabamos de leer en esta palabra de hoy, en el Evangelio de hoy. Le tengo una pregunta.
para todos y todas los que hoy escuchamos y miramos este sermón. ¿Dónde está nuestro corazón? Where your treasure is, there is your heart. And where is our hearts? Un corazón anclado en Dios y en sus promesas cree y espera en el hoy de Dios, en el mañana de Dios y en la vida eterna siempre con Dios. A heart anchored in God and in His promise, believe and hope in God's today, in God's tomorrow, and in eternal life, always with God. Es leyendo este mensaje que podemos comprender la recomendación de estar preparados y preparadas, mi hermano y mi hermana, y en vela para cuando Dios nos llame o nos encontremos con Él en su presencia. It is by reading these passages that we can understand the recommendation to be prepared and watchful for when God calls us. Oremos. Let us pray.